Han pasado 84 años. Lo sé, lo sé, lo sé. Han pasado 84 años, pero después de conocer su origen, Peter Parker vuelve con todo para pelear contra el buitre y su equipo de vatos locos. Lo cual Peter Parker tendrá que lidiar con la vigilancia de Tony Stark. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? Esta es la segunda parte de la cronología del Spider-Man en MCU. Hace tiempo realicé la primera. Sí, hace más de 84 años. Y la pueden ver aquí. Así que, sin más que decir, comencemos. Dilo tuyo, Macbeth. ¡A darle átomos! Peter quedaría atrapado en la base de control de daños, pero con su ingenio logra salir corriendo a toda máquina para rescatar a sus amigos, llegando justo a tiempo al momento de que la bomba Chitauri explotara. Ese treparía al monumento de Washington, donde la policía lo trataría de arrestar. Un momento, ¿ese no es John Watts? ¡Qué cosa! Pero Peter con la araña robótica logra arrastrar a sus amigos, así logrando hacer un salto de fe en Cristo, rompiendo la ventana, así rescatando a Liz, Ned y al profesor Harrington. Pero otra vez vuelve a caer y vuelve a salvar a Liz Allen. ¡Sí! Pero en ese instante la red se rompe. ¿Estás bien, güey? Mientras tanto, en un universo alterno, Peter al final sí logró derrotar al buitre fácilmente en su casa en Queens. O sea, en este universo, aquí está el primer Tom Holland en el multiverso. ¡Ay, cabrón! Regresando a nuestro universo original, las noticias anuncian el suceso y John Jonah Jameson tiraría hate al pobre Spider-Man. ¿Qué tal, eh? Todos llegan sanos y salvos a casa, donde Peter Parker se encuentra con su tía May. Pasando los días en la escuela Midtown, empezarían a hablar sobre el suceso en Washington DC. Pero por otro lado, la gente crearía chismes de Peter Parker. Una de ellas sería sobre su parecido con Andrés Navi. No manches, ¿cómo van a ser las mismas? Peter se encuentra con Ned sobre qué hará con las clases, ya que a Peter no empezaría a gustar todo esto. Pues en ese momento, el director Morita lo mandaría a detención. Se llamaba. Pero Peter escaparía para encontrar al buitre. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema. Gracias a la tecnología de Karen, a lo cual dan con el tío de Miles Morales, Aaron Davis, quien le da información acerca del encuentro de Tombs con Garga, ya que no quiere que su sobrino viva en un mundo de armas, por todo lo que ha pasado anteriormente, en especial con su rol de Prowler. Sí, en ese universo, Prowler sí existió. ¡Ay, güey! A lo cual rápidamente, Spider-Man se va, dejando así enredado a Aaron Davis en su carro. Peter llegaría al ferry de Coney Island, donde se lleva una pelea contra el buitre y sus compas. ¡Gallina el que se raje! ¡Ay, cabrón! En eso el FBI llega, pero el buitre los ataca, en especial a Spider-Man, lo cual Spider-Man le quita su arma, haciendo que el ferry se parta. ¡Ya valió! El hombre araña trata de que no se parta hasta que un tipo aplaude y se abre todo el ferry. ¡Ah, no mames! A lo cual trata de detenerlo. Pero en ese momento llega Iron Man a salvarlo. Otra vez tú, güey. Donde al final se enoja con Peter por meterse en lío con el buitre. Pero Peter trata de ser un héroe, pero Tony Stark le quita el traje. Si no eres nada sin el traje, no te lo mereces, ¿ok? Eso no me lo esperaba. Peter llega a su departamento donde la tía May lo regañaría por sus salidas en las noches. Pero Peter, en lágrimas, trata de decirle que perdió su oportunidad con Tony Stark, tratando de ser alguien más. Tranquilo. Pasan las horas y Peter trata de ser un buen estudiante hasta que se topa con Liz Allen, a donde este le pide perdón por lo de Decathlon. Pero a ella no le importaba, sino lo que le importa es Peter, ya que en ese momento Peter le confiesa que le gusta y también ella se lo confiesa, a lo cual los dos deciden ir al baile. ¡Ay, qué bonito! Peter llega con su tía May y se prepara para el baile, en donde ve un tutorial con Fernan Flo para ponerse la corbata. Al final, Peter es dejado por la tía May en la casa de Liz, donde ese se entera que el buitre es el padre de Liz Allen. Tú debes ser Peter. Peter, muy pálido, trata de calmarse, ya que estaba enfrente del vato más peligroso que le había tocado hasta ahora, y siendo el jefe de la chava que le gustaba. Tranquilo, tranquilo. Shushki, dala. Peter y Liz son llevados a la fiesta por medio de Tombs, y Tombs empieza a preguntar a Peter todo tipo de preguntas, hasta que Liz le dice a su padre que él está trabajando con Tony Stark en sus pasantías, y también le confiesa que faltó al Decathlon y se fue de su fiesta. No te para la boca, ¿verdad? Ahí Tombs empieza a sospechar y a reconocer su voz, y se entera que él es Spider-Man.
Claro, el buen hombre araña. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Al llegar a la escuela, Toomes amenaza a Peter diciéndole que no se meta en sus asuntos, o si no, se lo va a agarrar. Ese compa ya está muerto. Peter, al entrar a la fiesta, ¡sí, cabrón! ¡Fiesta! Es a Lisa Lance que no se merece esto, a lo cual corre para adoptar al buitre, así ponerse su traje casero. El hombre araña es emboscado por Shocker, nos lleva una pelea chida. Al final, Ned ayuda a Peter, donde derrotan a Shocker. Peter le pide ayuda a Ned para alertar a Happy Hogan del atraco del buitre y de buscar al buitre. Así, Peter se lleva el carro de Flash a todo gas. Hasta que al final llega para confrontar al buitre. Peter llega al cuartel donde el buitre estaba y ellos ahí se confrontan. Así las alas del buitre destruyen el lugar escapando. Peter en los escombros trata de salir hasta que se da por vencido. Pero en ese momento ve su máscara, así recordando la frase de Tony Stark: si no eres nada sin el traje, no te lo mereces. Entonces Peter, con la fuerza que Dios le dio, logra salir de los escombros, tanto mentales como escombros del lugar. Spider-Man se columpia detrás del buitre para detenerlo, así llevándose una pelea en el avión. Fight. ¡Hadouken! ¡Ay, cabrón! Hasta que ambos derriban el avión en el Six Flags de Nueva York, en Coney Island. Peter es atacado por el buitre, donde se lleva otra pelea pequeña. ¡Hola, Pedro! ¡Ya valió! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Somos iguales! ¡Tú! ¡Somos iguales! ¿Te pasa, güey? ¡Sí, güey! ¡Ay, cabrón! Al final el buitre lo deja todo moribundo, pero sus alas casi explotan, a lo cual Peter, con su último casi aliento, lo salvaría. Nada mal, niño. Así que el buitre es arrestado. Peter llega a intentarse en el ciclón de Coney Island y reflexiona todo lo que pasó. Pasan los días y Peter, con su poder degenerativo, ya estaba mejor, y ahí se entera que Liz Lang se iba a irse, a lo cual Peter Parker se disculpa con Liz por lo que pasó, a lo cual Liz le dice que ya madure en una parte. No sé qué onda con tu vida, pero espero que lo resuelvas. Estoy tan solo. Peter empieza ahora a tener una nueva amistad con MJ, donde poco a poco ellos se estarían enamorando. ¡Ay, qué bonito! Pero en ese momento Happy le envía un mensaje a Peter, donde MJ sospecharía sobre Peter Parker acerca de que él es hombre araña. Así inician una pequeña investigación. Happy le agradece a Peter de lo que hizo. Ahora ellos se van a la nueva base de los Vengadores, donde Stark le agradece por todo lo que hizo, así reconociéndolo como un gran héroe, y así también dejándolo en hacer sus acciones él solo. Pero le pide que es un Vengador, así mostrándole la Iron Spider. ¡Peta, qué chingo! Pero Peter en ese momento lo pensaría bien y lo rechazaría, ya que quiere seguir siendo la responsabilidad y el vecino inigualable hombre araña. Nada mal, niño. Peter se va, a lo cual al día siguiente, Peter, al enterarse al regresar a su casa, obtiene de regreso su traje, lo cual se lo pone, y en ese momento la tía May descubre que Peter Parker es el héroe de Queens y de Nueva York. ¿Qué cara? Peter trata de tranquilizarla y le cuenta la verdad. Algo sucedió como en esta animación, que aquí les dejo los créditos del creador. De veras, esa animación está chula. Ahora Peter tendrá que lidiar con muchas cosas de nuevo. Entre ellos, posiblemente se haya enfrentado a Finn Marco de este universo, junto a Alexei O'Hear, alias Rhino, pero siendo obviamente criminales. Peter Parker era libre siendo un héroe ante los acuerdos de Sokovia y del control de Tony Stark. Ahora sí, era Spider-Man por un largo tiempo. A trabajar. Tiempo después, el hombre araña iría tras el escarabajo, ya que había robado un banco, donde se lleva una pelea brutal. Así que con la ayuda de la jirafa de Toy Ross, vencen a este animal bien feo. Sin embargo, tiempo después, un video a YouTube se lanzaría donde Spider-Man chocaría el carro de Flash, lo cual Peter Parker lo vería en el mero día en la cual aplicaría el examen de conducir, lo cual un tipo que se parece a su profesor Julius Dell se lo aplicaría, lo cual agarraría el carro de Tony Stark, ahí aprendiendo a manejar, lo cual sacaría un 10 perfecto en el examen. ¡Gracias! Pero en ese momento, unos ladrones asaltarían un banco, lo cual Spider-Man llegaría para detenerlos. El profesor se quedaría asombrado por las telarañas, pero se espantaría por ver a Peter Parker. ¡Oh! ¡Oh!
¡Ay, qué susto me diste! Tiempo después, Peter Parker recibiría un certificado de parte de Tony Stark gracias a la pasantía de Stark, lo cual se emociona por este reconocimiento. Nada mal, niño. También en la escuela Midtown, harían muchas preguntas acerca de Spider-Man, en especial de quién es Spider-Man, lo cual Ned trataría de defender a su mejor amigo evitando cada pregunta. Los amigos son amigos para siempre y por siempre, en las buenas y en las malas. Pero Michelle, muy intrigada, daría la respuesta de que posiblemente Peter Parker sea Spider-Man. Pero en una línea alternativa, donde jamás se vendió la Torre de los Vengadores, Peter detiene a un ladrón y es invitado a la fiesta del próximo partido de la NBA. ¡Wow! ¡Sí, cabrón! ¡Fiesta! Donde pasan los días y Happy lo manda por la mitad, donde interrumpe un asalto. Ahí conociendo a Stan Lee y al DJ Khaled, y entre muchos más jugadores de la NBA. Y a MJ, sino a Magic Johnson. No manches, Dios, ¿cómo van a ser las mismas? Mientras tanto, en el universo del Lego, Peter Parker pelea contra el buitre, donde al final lo vence con éxito. ¡Ay, cabrón! Pero regresando al MCU, Peter Parker estaría en su escuela y trataría de ligar a otra chava. Pero sin embargo, se enteraría que Shocker habría escapado. ¿Otra vez tú, güey? Lo cual rápidamente Spider-Man iría tras él, así vamos a una pequeñita pelea. Al final, Spider-Man lograría derrotarlo. Así, regresando a la clase. Bueno, ya llegué. Ahora en 2018, tiempo después de todo lo que pasó, tal vez haya creado una nueva línea alternativa. Pero en ese momento, Peter Parker es llamado por Peter Parker de la Tierra 616, donde pelea contra Morlun y su padre, donde al final lo vencen con muchos hombres arañas, entre ellos el Spider-Man de Andrew Garfield. Los amo, chicos. Mientras tanto, en otro universo paralelo, un virus zombie ataca a todo el mundo, entre ellos a los amigos y parientes de Peter Parker. Poco antes de que la tía May fallezca, ella le dirá una frase. Pero mi tía May dice... Bueno, decía, que si no sonreímos cuando ellos no pueden, es como si también hubiéramos muerto y ellos querrían que viviéramos. Peter Parker se uniría con los héroes sobrevivientes del virus zombie, donde graban un video para sobrevivir de ese ataque zombie. ¡Ay, cabrón! Regresando al MCU, Peter tomaría el camión para irse a una excursión al museo de MoMA. Con ese momento, sentido arácnido se activaría y lo alertaría, ya que llegaría la Orden Oscura por la Gema del Tiempo, así iniciando la Guerra del Infinito. ¿Significa? ¡Peligro! Peter, con la ayuda de Ned, le pediría que distrajera a todos los estudiantes para poder escapar, a lo cual lo logra y se va a la pelea donde salva a Tony Stark. Ahí se lleva una pelea epicarda por la Gema del Tiempo y por Strange. ¡Gallina el que se raje! ¡Ay, cabrón! Hasta que Spider-Man es llevado por la nave de Ebony Maw, lo cual se lo lleva al espacio junto a Strange. ¡Abduzcan! Peter tendría dificultades para respirar, ya que estaba en el punto exacto de iniciar en el espacio, así desmayándose. Pero gracias a la ayuda de Tony Stark, Peter logra ponerse la armadura Iron Spider. ¡Señor Stark, esto huele como auto nuevo! ¡Este será el mejor día de mi vida! Pero luego Tony Stark lo mandaría a la Tierra. ¡No mames! Pero Peter se aferraría en hacer la responsabilidad ahora sí. ¡Este muchacho me llena de orgullo! Mientras tanto, el Daily View escribiría una nota acerca de la pelea y, como siempre, echándole hate a Spider-Man. ¡Un delincuente! ¡Ese es él! Curioso, esta escena apareció en el evento de Spider-Verse número 2, mientras que Miles Morales viajaba por la red de la vida y el destino. ¡Multiverso confirmado! ¡Qué genial! ¡Qué genial! Mientras tanto, en el universo zombie, Peter salvaría a Bruce Banner del ataque zombie de Iron Man, Strange y Wong. Ahí Peter le da a conocer el video que grabó. Así también, los héroes sobrevivientes tratarían de sobrevivir al ataque zombie de los Vengadores. A lo cual Peter Parker sentiría triste porque en esa pelea, Happy Hogan se convertiría en zombie. Estoy tan solo. Después escaparían en el metro, a donde una de esas Peter motiva a Hope, ya que fue infectada por Sharon Carter, diciéndole la frase que la tía May le dijo. Que si no sonreímos cuando ellos no pueden, es como si también hubiéramos muerto y... ¡Este muchacho me llena de orgullo! Pero al final, para rescatar a los demás, Hope se sacrifica, así pidiéndole a Peter que sonría por él. Sonríe. Sonríe por mí, ¿ok? ¿Qué clase de sitio es este? Peter y los demás se encuentran con Vision, quien encuentran a Scott Lang vivo, pero se dan cuenta que Vision los tenía una trampa para dárselos a Wanda, lo cual se lleva a una pelea epicarda. Acaban de despertarla y no ha comido en días. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Fuert! ¡Ay, cabrón!
Visión se sacrifica dándole la gema a Bruce Banner, lo cual con Black Panther, Scott y Peter se escaparían a Wakanda con la gema, ya que Hulk se sacrificaría peleando contra Scarlet Witch Zombie. No creo que pueda perder a otro amigo, Hulk. Entonces, debes vengarnos. Pero sin embargo, Peter Parker compartiría mucha esperanza ante la situación actual en este universo. Aunque Thanos haya convertido a zombie, Peter Parker siempre tendría esa esperanza para restaurar al mundo. Creo que le da esperanza a las personas. ¿De qué? De que tal vez algún día todo estará bien. Ahora ya regresando al MCU, Peter Parker se encontraría con Tony Stark para salvar a Strange, lo cual le deja en claro que debe hacerlo por la gente del mundo como el vecino inigualable Hombre Araña. No puedo ser el amigo y vecino Hombre Araña si no hay ni uno ni otro. Este muchacho me llena de orgullo. Lo cual Stark con Peter salvan a Strange de Ebony Man. ¿Esto qué es? Spider-Man ahí conoce a Strange durante el viaje hacia Titán, donde Stark lo nombraría Vengador. Eres un vengador. Este será el mejor día de mi vida. Al llegar a Titan, los héroes de Nueva York se encuentran con los Guardianes de la Galaxia, donde tienen una pequeña pelea por Gamora. Voy a preguntar una sola vez, ¿dónde está Gamora? ¿Ah, sí? Te tengo una mejor. ¿Quién es Gamora? Yo tengo una mucho mejor. ¿Por qué es Gamora? Al final se hacen amigos y los héroes se hacen un plan para detener a Thanos, lo cual Star-Lord planea ese plan, así recordando el plan que tuvo hace años, hasta que Thanos llega y se lleva una pelea en Titán. ¡Gallina el que se raja! ¡Fuera! ¡Qué cosa! Peter Parker trata de quitarle el guantelete a Thanos, donde por el error de Star-Lord, Thanos lo golpea, lo cual con la gema del alma saca las almas de los Guardianes de la Galaxia, pero con la ayuda de Peter Parker, Mantis los regresa. Después de que Strange le diera la gema a Thanos, Peter logra ayudar a levantar a los héroes, pero en ese momento, el chasquido de Thanos se produce. Peter vería a los Guardianes de la Galaxia y al propio Doctor Strange hacerse polvo, pero el sentido arácnido haría que Peter se sintiera mal, cayendo al piso, así siendo una víctima de las personas del chasquido de Thanos. Pero Peter también no se enteraría que su tía May y sus amigos se hicieron polvo. Cinco años más tarde, los Vengadores regresando en el tiempo con las gemas hacen que las personas que fueron víctimas del chasquido de Thanos regresen gracias a Hulk y gracias a su fuerza de voluntad, a lo cual Peter Parker despierta y se da cuenta que ha pasado 5 años y que sigue teniendo la misma edad de 16 años, pero realmente tendría 22 años. Strange llega y le dice que se prepare porque ha iniciado una batalla en la Tierra, lo cual gracias a Strange se abre un portal desde Titán hasta la Tierra, así uniéndose a la batalla con todos los héroes del universo. Unidos. Spider-Man logra encontrarse con Tony Stark, ya que la idea original de los viajes en el tiempo fue gracias a su amistad con Peter, a lo cual Tony Stark lo abraza al verlo de nuevo. ¡Ay, qué bonito! Mientras que el guantelete pasaba de Ojo de Halcón a Black Panther, Spider-Man toma el guantelete así peleando contra los All-Riders de Thanos, pero en eso casi lo derrotan, hasta que el Capitán América lo salvaría con el Mjolnir, así siendo salvado también por Pepper y Valkyria, hasta que Thanos dispararía a todos, pero llegaría Capitana Marvel, así Peter dándole el guantelete del infinito. Peter desde lo lejos vería el sacrificio de Tony Stark con las gemas, así eliminando a Thanos y a su ejército. ¡Eso no me lo esperaba! Peter vería a su mentor moribundo, recordando así a su padre y al tío Ben cuando ellos se fueron de este mundo, a lo cual Tony Stark fallecería. Pasando los días, en la escuela Midtown aceptarían de nuevo a los estudiantes que se blipearon. Ahí Peter Parker se encuentra con Ned, quienes ambos lloran por su reencuentro. Y también se encontrará con Michelle, quien Peter la extrañaría mucho. Ese es un verdadero hombre. También se reencontraría con su tía May, pues ambos se tenían que mudar a otro departamento. Y sin embargo, el diario El Clarín tiraría hate de nuevo a Spider-Man por la pelea que se llevó en la Tierra hace unos días. ¡Un delincuente! ¡Ese es él! Al final, Peter y su tía asisten al funeral de Tony Stark, donde Peter se despide de su mentor. Adiós, vaquero.
Peter ahora trataría de llevar una nueva vida como héroe en este nuevo mundo, pero sí tendrá un problema de ansiedad por toda la presión de toda la gente que le anda preguntando que si va a ser el nuevo Iron Man, a lo cual dejaría de un lado su rol como Spider-Man. Quiero una vida propia. Se te ha dado un don, Peter. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Puedes sombrar allá? Peter Parker, ahora en este nuevo mundo, se entera que durante los 5 años de ausencia inició una guerra entre las pandillas gobernadas por la familia Manfredi y la magia, una rivalidad que posiblemente en Spider-Man Freshman Year se vea a una posible introducción a Hammerhead y a Silverman, lo cual Spider-Man con la Gran Spider estaría derrotando a esos criminales por muchos meses, lo cual vendrían robos, atracos a bancos, peleas en pequeños locales y guaridas de bandas, así que posiblemente Silverman Freddy estaría esperando a Spider-Man para un futuro enfrentamiento. Ya sabes, Florentino, aquí te espero. Más tarde, Peter y la tía May entrenarían un poco el sentido arácnido de Peter con una pistola de Gotcha, así para que tenga más experiencia. Hasta que llegó el momento de que Peter Parker se vaya un ratito de vacaciones a Europa, lo cual sería una gran relajación para Peter después de todo lo que pasó, y también por la presión total de ser el nuevo Iron Man, lo cual tendría una crisis de identidad bien fea. Iván, son siete las alzas, ¿verdad? Pero el viaje posiblemente sería orquestada por un trabajador de Tony Stark para cobrar venganza. Soy la venganza. Lo cual la tía May firmaría el permiso para que Peter Parker ahora sí pueda ir a Europa. Y hasta aquí la cronología del Spider-Man del MCU. Espero que les haya gustado. Si es así, dejen su like y suscríbanse. Ya próximamente se estará lanzando la tercera y última parte de Spider-Man, donde se verá nada más y nada menos que los dos eventos de Far From Home y de No Way Home. Así que estén pendientes al canal. Un saludo, nos vemos para la próxima. Dios cuide y los bendiga. Adiós, se despide Betito Tico. Los amo, chicos.